La nueva gama de vehículos ecológicos de Kia se llama EV y su representante más destacado, al menos por ahora, aquel que da sentido a toda esta nueva gama de vehículos ecológicos, es este EV6 que hoy tenemos con nosotros. Las siglas EV vienen acompañadas de un número que representa la posición del coche dentro de esta nueva familia. Por lo tanto, estamos ante un vehículo de nivel medio-alto porque la marca coreana va a sacar desde un EV1 hasta un EV9. Por el momento, solo podemos destacar esta presentación, ya que las primeras unidades van a venir en septiembre, así que vamos a conocer los detalles más destacados tanto del exterior como del interior. Vamos a descubrirlo. La nueva filosofía de diseño de la marca, llamada Opuestos Unidos, se inspira en los contrastes que se encuentran en la naturaleza y la humanidad. En la práctica, esto nos deja con un frontal liderado por unos grupos ópticos con tecnología LED que cuentan con una nueva firma lumínica y diferentes animaciones. Estos se sitúan muy en los extremos, dejando hueco en el medio para una pequeña parrilla de color negro y el logotipo de la marca, anclado en un capó descendente con dos líneas muy marcadas. Debajo de ellos encontramos un paragolpes con una gran entrada de aire que ocupa todo el ancho del vehículo, aunque solo es funcional en la parte central. En el lateral apreciamos una línea de cintura ascendente que se comunica con un marcado pilar C, unos tiradores empotrados que mejoran la aerodinámica del vehículo, las aletas bastante abultadas, especialmente la parte trasera, así como un techo con una caída progresiva. Los faldones también llaman la atención y las llantas tienen un tamaño de 20 pulgadas, montadas sobre unos neumáticos en medidas 245-55R20. Estas tienen un diseño aerodinámico de 5 radios y dejan visibles unos discos ventilados. Ya en el interior del Kia EV6 nos encontramos con un puesto de conducción elevado, desde el cual se ve un capó muy estilizado, como no, estas dos pantallas de 12,3 pulgadas, redondeadas, un volante de dos radios, que no tiene aquí ninguno en la parte inferior, que nos presenta un botón para los modos de conducción, y qué decir de esta consola central flotante muy marcada y que nos deja mucha amplitud a la hora de manejar las piernas y una sensación de comodidad elevada. Los materiales que ha utilizado Kia son reciclados, tanto en diferentes partes del salpicadero como en los propios asientos, y en la botonera pues ha utilizado una parte táctil, como puede ser esta parte inferior dedicada a la climatización y otras funciones, pero también presentan otros botones pues físicos de toda la vida, el pulsador, el botón de arranque, y estas superficies también siguen siendo táctiles. En estas plazas traseras destaca la habitabilidad que nos encontramos, principalmente por la distancia a las rodillas, como podemos ver, no tanto en la del techo, aunque yo voy cómodo con mi 1,80, pero tenemos un margen un poco más estrecho y la anchura por lo general es bastante buena. Aquí cuatro adultos viajaríamos muy cómodos y en esta plaza central vamos a comprobar, pero tampoco vamos incómodos, principalmente porque al no tener túnel central tenemos aquí un espacio muy amplio para los pies y la banqueta también resulta ciertamente cómoda. Obviamente iremos mucho mejor a ambos lados del coche, pero en líneas generales estas plazas traseras son muy agradables. En la zaga lo más destacado es esta fina luz de tiras LED que se extiende por todo el ancho del maletero y que va descendiendo a medida que nos acercamos a las aletas. También están aquí presentes las luces de marcha atrás y por debajo nos encontramos con un parachoques pintado de negro que no presenta ninguna salida de aire como tampoco un difusor, ya que está reservado para las versiones más deportivas. El portón nos presenta el nuevo logo de la marca y el logotipo del modelo, mientras que la luneta trasera presenta una marcada caída y viene acompañada por un alerón con unas entradas de aire que mejoran el coeficiente aerodinámico del coche. Por último, toca descubrir el maletero. Apertura eléctrica, como podemos ver. Una vez abierto, nos encontramos con una boca de carga bastante amplia, un plano de carga algo elevado y con una capacidad total de 520 litros, con un doble fondo en el que podemos guardar diferentes objetos. Ahí tenemos un hueco pesado para los cables, pero estos 520 litros se pueden ampliar si abatimos los asientos delanteros y si además utilizamos el cofre delantero reservado para este tipo de situaciones, ya que como es un coche eléctrico, no disponemos de un motor de combustión en la parte delantera y se puede aprovechar para guardar todo tipo de objetos. El Kia EV6 estará disponible en tres versiones diferentes, EV6, EV6 GT Line y EV6 GT. La batería disponible presenta capacidades de 58 y 77,4 kWh, la tracción será a uno o dos ejes, mientras que el rango de potencias va desde los 170 hasta unos impresionantes 585 caballos,
correspondientes con la variante GT. Esta gozará de tracción total, un par máximo de 740 Nm, diferencial trasero electrónico de deslizamiento limitado y una aceleración de 0 a 100 en apenas 3,5 segundos. La autonomía del GT será de 400 km, pero el usuario podrá recurrir al modelo de 228 caballos y batería extendida para disponer de un rango de uso de 510 km. El Kia EV6 nos ha dejado muy buenas sensaciones, de manera que estamos deseando ponernos a sus mandos para descubrir cómo se comporta su nueva plataforma modular EGMP sobre el asfalto. Esta prueba llegará después del verano, así que toca despedirse de un automóvil que promete dar mucho de qué hablar, especialmente con su versión GT que roza los 600 caballos. Su precio, 42.200 euros para la versión más básica y 59.385 para la más deportiva, eso sí, con los descuentos de la marca ya aplicados.